troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban. Que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y qué traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio, y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados pa' los huerfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Siento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla el agente se arrimó y les dijo a las monjitas: yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanitas. Una dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sorpresa. Y se alzaron el hábito a un tiempo, y sacaron unas metralletas, y mataron a los federales, y se fueron en su camioneta. Se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento, y una cosa sí les aseguro, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las 2 o 3 de la mañana.